semana pasada se presentó al Consejo Deliberante el presupuesto 2021 y ayer fue la audiencia pública. Bueno, no hubo concurrencia de público, estuvimos los concejales solamente. Bueno, la próxima sesión ya estaríamos en condiciones de estar aprobando el presupuesto. Ya nos quedarían las cuatro últimas sesiones antes de finalizar el año, las dos la semana que viene y dos la última semana del año. Nuestro claro. Punto de vista como bloque de la oposición con respecto a este presupuesto, bueno, es el siguiente: no estamos de acuerdo con el aumento del 30% de los impuestos proyectados para el año que viene. Ajá. Porque consideramos que el 2020 ha sido un año muy sacrificado para los trabajadores por motivo de la pandemia, que generó recesos parciales de su trabajo y su consecuencia en la economía diaria de cada uno de ellos. Claro, y en ese sentido, bueno, si bien no se está de acuerdo, pero se presentó también otra modificación de parte de ustedes, Jorge. Nosotros la modificación, bueno, es también sigue siguiendo con la parte de impuestos. Bueno, también se dio como elevado la tasa que se aplicó o se va a aplicar para el año que viene para el cementerio. Así que bueno, estamos trabajando con algunos cambios que vamos a presentar para que a ver si nos pueden tener en cuenta. Y bueno, paso a contarte que bueno, que del presupuesto 2020, que fue de 570 millones, solo se logró ejecutar un 50% hasta el momento. Todavía falta dos semanitas más. Sabiendo bueno que eso alcanza generalmente para cubrir sueldo de trabajadores municipales, quedando escaso margen para cubrir las expectativas proyectadas tanto en obras públicas nuevas como en obras pendientes anteriores, pero todo viene también relacionado con el año que nos tocó, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien. Claro, sí. Digamos, la recaudación ha sido menor seguramente también. Sí, o sea, se ha recaudado un 60% y bueno, y lo que se ejecutó fue el 51, 52%, o sea que pues se lo cubrió con lo que se recaudó. El presupuesto del próximo año, que está calculado en 719 millones, nos parece también un poco elevado el monto y que difícilmente se pueda ejecutar en su totalidad, como bueno, pasó este año. Teniendo en cuenta, bueno, que todo lo que pasó en el contexto de la pandemia de este año va a traer aparejado que el año que viene va a ser también bastante complicado. Claro, sí. Te cuento que, bueno, sí estamos de acuerdo, por ejemplo, en la creación de la tasa verde, que la tasa verde es la tasa de procesamiento de residuos sólidos urbanos. Se refiere al traslado de residuos a la planta que está funcionando en Coronel Molde. Esa tasa es de un 5% sobre la tasa de los servicios a la propiedad. Entonces ahí ya estamos hablando de un total de 30 más un 5% más de aumento sobre la tasa de la propiedad para el próximo año. Claro, se va a 35%, digamos. Se va a 35%. Después, se creó también una tasa voluntaria de contribución a favor de bomberos voluntarios de Vicuña Mackenna, que sería también de un 5% sobre la tasa de servicios también. Esta tasa es voluntaria. Claro. O sea, va a venir en el impuesto, pero bueno, la persona que decida, bueno, que no puede colaborar por su situación o lo que sea, se tiene que acercar a la municipalidad y dar de baja y tratar. Claro. O sea que en total estamos hablando de un 40%, a pesar de bueno, que esa última tasa es voluntaria. Claro, y este 5% para bomberos, ¿sería por única vez o sería durante todo el año? No, sería durante todo el año. Todo el año. Ya es algo que se ha creado para todo el año directamente. Jorge, lo cierto es entonces, bueno, que con algunos reclamos de parte de ustedes, de la oposición, anoche sin gente se trató, se debatió y ahora pasa a la semana que viene para ver si se pueden modificar algunas cuestiones que ustedes hacen presente y si ya es ordenanza la semana que viene.
Exactamente, ya la semana que viene ya estaría entonces aprobado el presupuesto. Nosotros una sugerencia más que hicimos es, bueno, sobre la obra de entubado de desagüe, que es sobre la calle Dos Pasos, que comenzaría en calle Sabatini y finaliza en el canal al costado de la TIC. Bueno, sugerimos, ya que bueno, va a ser una obra bastante grande, que va a llevar aproximadamente entre 6 y 8 meses, todo dependiendo, como siempre, del tiempo. El tiempo, sí. Bueno, sugerimos que, bueno, a ver si se puede contratar algo de mano de obra local y darle la posibilidad, bueno, ante este tema de falta de trabajo, que se considere. Así que, bueno, es una obra importante que va a solucionar grandes problemas en ese sector que hay ahora. Pero si hay mano de obra local, sería muy importante también, ¿no? Por esta situación que se prevé que se viene también para el año que viene. Sí, al ser una obra bastante grande, yo creería que va, y los plazos no son demasiados, bueno, calculo que van a trabajar con bastante personal. Así que bueno, eso es más o menos lo que un pantallazo de lo que sugerimos. Jorge, la última pregunta y tiene que ver con esto, con esto que ustedes han hecho la presentación. ¿Ustedes creen que esto va a ser viable, que puede haber estas modificaciones o no? Sí, yo pienso que sí, siempre hay predisposición de la municipalidad Ajá. a escucharnos y bueno, y en lo factible, en lo que se pueda, por ahí no, o sea, siempre nos tienen en cuenta. Así que bueno, esperemos que se pueda realizar todo de esta manera.